Los ministros y los funcionarios, no hay duda que en algún momento cumplen un ciclo, cumplen una etapa. Hasta acá yo entiendo que el equipo viene funcionando, sí hay cosas que mejorar, sí yo creo que hay ministerios que tienen que ponerle más fuerza, más énfasis, y nunca se descarta un cambio de un funcionario. Un cambio en el gabinete no significa ninguna debilidad, todo lo contrario. Es fortalecer, es renovar, es darles más fuerza a la gestión de gobierno. Y ustedes saben que de alguna manera, como quien habla, tiene ciclo, la gente me ha elegido para gobernar hasta octubre del año 27, también los funcionarios tienen ciclo, cumplen etapa. Y el gobernador tiene las facultades para tomar decisión de cambio cuando él considere necesario y oportuno. Y por ahí nosotros entendemos que hay que darle una mayor dinámica, un mayor fortalecimiento, una mayor profundidad a la gestión de gobierno. Y el gobernador tiene todas las facultades, como los pone a los funcionarios, también los puede sacar.